Cobertura total desde Higüey. Estamos en la Basílica. Telenor, como siempre, ¿verdad? Empeñado y con la disposición de brindarles a todos ustedes todo lo que sucede en el día de hoy, en este día de la Virgen de la Alta Gracia. Miren, parte importante de este santuario, al momento de las personas venir de todas partes del país y del mundo, es cuando vienen a esta zona donde se venden los artículos, los objetos que veneran a la Virgen de la Alta Gracia, los velones, aquí están los collares, otros adornos, pulseras y otros accesorios. Vamos a ver, hermano, cómo está. Bienvenido a Telenor, Televisión del Nordeste desde Igual para todo el país. ¿Cómo ha estado la venta? Bueno, han estado más o menos, han tenido su alta y su baja. Sí, porque normalmente la persona compra siempre cuando se van, el 21 de enero, luego que viene el presidente, ellos tienen. Sí, el día. ¿Qué es lo que más tú vendes? No, principalmente lo que más se venden son los velones. Háblame de los precios de estos velones, mírelo aquí con la Virgen de la Alta Gracia. Esta imagen, el más grande, ¿qué cuesta este velón? ¿Qué? Cuesta 100 pesos. El 50 y 30. Y hablando ya de los otros accesorios, por aquí los crucifijos, esto, dame precio de algunos de ellos. Oh, hay algunos crucifijos que son, depende el material. Hay de piedra que son a 1,5, a 200, hay de madera que son a 100, y ahí tenemos de acero níquel que son a 3,5. Con mayormente, ¿verdad? Para estas fechas se incrementan las ventas, o siempre ustedes están vendiendo aquí durante todo el año. Oh, sí, estamos aquí todo el año, todos los días, todos los meses del año, todos los días, los 365 días del año. Muchísimas gracias por suerte. Continuamos en este recorrido total, donde están las ventas de los artículos que veneran a la Virgen de la Alta Gracia. Y continuamos por aquí, señores, conversando con las personas que han venido en el día de hoy también, ¿verdad?, para observar estos objetos. Tal es el caso de esta señora, mi doña, ¿y usted cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde es usted? Del Comendador Elías Quiñones. ¿Ya ha venido a venerar? Ajá. Bendiciones para usted, mi doña. Aquí está, continuamos. Seguimos por aquí con los vendedores, hermano. ¿El nombre suyo? Yo soy Jacobo Guerrero. Jacobo Guerrero. Jacobo, ¿qué tiempo tiene usted? Usted es vendedor aquí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tiempo lleva usted ya vendiendo aquí en los alrededores de esta Basílica de Higüey, estos objetos ya que veneran a la Virgen de la Alta Gracia? Bueno, tengo 45 años de estar por acá. ¿45 años sí. Vendiendo aquí? Sí, señor. ¿Y por qué usted lo hace? ¿Qué lo motiva? Bueno, esto para buscar la situación, la economía. Hábleme entonces de lo que usted vende aquí, explíqueme, hábleme, descríbame. Yo vendo artesanía religiosa, vendo figuras de la Virgen de Alta Gracia, el Divino Niño y el Corazón de Jesús. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo están las ventas? Bueno, está un poquito lenta, pero esperamos que se incremente. Se incremente, ¿verdad? Qué bueno, bendiciones para usted. Gracias, igual. Continuamos en esta cobertura total, Telenor, dándole cobertura a lo que es este día tan especial para todos los dominicanos, el Día de la Virgen de la Alta Gracia. Y continuamos en la zona de donde se venden los artículos, los objetos que veneran, ¿verdad?, a la Virgen de la Alta Gracia. Allá, como ustedes pueden observar, está la Basílica de Higüey. Muchos años de historia que hablan por sí solo. Y por ende, señores, ya ustedes pueden observar la gran cantidad de autobuses que vienen de todas partes del país. Aquí viene gente de todas partes del país y del mundo para conocer un poco más de este monumento religioso. Y mi doña, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo es su nombre, mi amor? Úrsula Mateo. Úrsula Mateo. Amantina. Amantina. ¿De dónde es usted, cariño? De San Juan. De San Juan de la Maguana. ¿Primera vez que viene o siempre viene? No, siempre vengo. Póngaseme de pie, mi amor. Podría ponerse de pie, sí, ¿por qué no? Sí, siempre vengo. Siempre viene. ¿Y por qué? Bueno, porque yo tengo amor y fe en la Virgen, en Jesús y su madre. Bueno, pues bendición entonces, que la pase bien. Sí, bendiciones, ahí está, señores, muchas personas que vienen también de todas partes del mundo, como le decía, y continuamos por aquí con los vendedores que siguen, ¿verdad?, mostrándole al público que viene parte de los objetos que ellos venden, que comercializan. Es el caso de esta señora que está por aquí. Vamos a ver, mi doña, que se está comiendo una mandarina también, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo está esa mandarina? Buenísima. Está buena esa, sí, mandarina. Buena. ¿A qué sabe esa mandarina? Bueno, sabe a mandarina y sabe a buena. Y sobre todo también bendecida por la Virgen de la Alta Gracia. Ay, eso sí. Amor, hábleme de usted. ¿Qué usted vende aquí? Yo vendo aquí artículos religiosos, artículos como religiosos. Ya lo verán. Explícame sobre esto. ¿Qué? Me llama mucho la atención
lo voy a tomar. Ajá. Me llama mucho la atención, vamos a ver por aquí, este collar, o mejor conocido como... rosario. Un rosario, qué grande es este rosario, ¿eh? Este rosario es de casa, o sea, no es para el cuello. Ok, este es para un... el hogar. Vamos entonces, me decía usted, mi amor, que este collar está confeccionado, ¿qué está hecho? En madera, las bolitas son de madera todas, tiene el centro de la Virgen, aquí del Divino Niño, y una crucecita aquí con el Cristo para muy completar. Bien, muy bien. Sí, muy ahí bien. Tiene las tres divinas personas, como decimos. Excelente. Sí, mayormente muy bien. Los artículos que usted está vendiendo aquí tienen esas figuras, ¿verdad? Sí, parte de ellos tienen la Virgen de la Alta Gracia, Corazón de Jesús, Divino Niño, que es de las cosas que más se venden. Y así hay cosas, hay otros, pero aquí nada más vendemos más la Virgen, Divino Niño y Corazón de Jesús. Y entre nosotros aquí, ajá, ¿qué tiempo lleva usted ya vendiendo? Yo llevo aquí un promedio de 20 años. De 20 años. Sí, pero siempre estoy majando a buen pilón. No qué bueno, qué bueno. Mucho para pues bendiciones para usted, amén, mi amor. Qué bueno, amén. Qué bueno. Miren, vivir este momento es inolvidable, en realidad. Estar aquí con la gente. El hermano, ese velón lo ha comprado. ¿Por qué? Sí, para aprender para la Virgen de la Altagracia. A la Virgen de la Altagracia. Sí. ¿Tú confías mucho en la Virgen de la Altagracia? Claro que sí. ¿Alguna promesa que cumplir? Sí. Qué bueno, qué bueno. Continuamos entonces. ¿Y el bacano por allá? ¿Eh? Tengo hambre. ¿Tiene hambre entonces? ¿Te está comiendo una mandarina? Qué bueno, continuamos entonces. Desde las afueras de la Basílica de Güey, Telenor. Como siempre, señores, estamos en vivo en estos momentos. Estamos donde se venden los artículos, donde está el cuadro de la Virgen de la Virgen de la Altagracia, donde está el Divino Niño, donde están los collares. ¿Eh? Aquí se vive una emoción total en la Basílica de Güey en este día. Y usted, mi hermano, venga acá, príncipe, venga acá, venga acá. Usted tiene que agradecerle a la Virgen. Estamos en vivo en estos momentos para Telenor. ¿Cómo se siente usted en este día? Yo me siento mucho bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Tú me decías, fuera de cámara, ¿verdad? Una forma que tú tienes que agradecerle mucho a la Virgen de la Altagracia. Claro. ¿Por qué, hermano? Oh, una vez tuve un atraco en la vida, me dieron 5 tiros, por la gracia de Dios, la mamá me explotaron el hígado, y le doy muchas gracias a la Virgen. Amén. Y gracias a Dios, le agradezco mucho por eso, y le ha pedido para él de propósito, y lo ha cumplido, gracias a Dios. Qué bueno, y te veo muy fuerte, ¿eh? Está muy fuerte, hermano. Igual que tú, está fuerte también. Qué bueno, qué bueno. Bendiciones para ti, señores. Aquí estamos, desde la Basílica de Güey, en las afueras, donde se venden los artículos, cobertura total. Nosotros volvemos con ustedes.